Buenas nuevamente, ahora sí tenemos una señal muy buena. Estamos transmitiendo desde Cocorná, Antioquia, una tierra muy hermosa, muy agradable en nuestro país. Nos encontramos tratando un tema que para mí ha sido el ganador del año pasado y es cómo impactar en las personas, cómo conectarnos con las personas que se nos da dificultad. Y podemos llamar a esas personas que son relaciones tóxicas, que sentimos que nos roban como la energía, que si tú estás con esa persona te debilitas, te enferman, ¿cierto? De eso vamos a hablar hoy. Caro nos va a contar a través de qué pasos vamos a poder sanear esto y poder llevarlo de una mejor manera. Así es, esperemos entonces un poquito que se reconecten con este video, pues ahorita nos tocó interrumpir el anterior porque estábamos con muy mala conexión y ya esperamos que con este tengamos absolutamente buena conexión porque este tema es excelente y queremos llevarlos a ustedes toda esta información. Entonces, muchas veces al principio de año hacemos ese tipo de resoluciones y decimos ya quiero un año diferente, quiero un año lleno de alegría, lleno de amistad, lleno de cosas chéveres. Y empiezan a aparecer ciertas personas que están en otra sintonía. Es normal que esto pase porque estamos acostumbrados a fijarnos en lo negativo porque creemos que así lo podemos resolver. O sea, que si nos fijamos y ponemos nuestra atención en todo lo que está mal, de alguna forma podemos resolverlo. Pero esto es contrario a la ley de atracción porque sabemos que si nos enfocamos en todas esas cosas negativas, eso es lo que se nos va a devolver. Entonces, por eso, al principio, cuando empezamos estos caminos y también en el día a día, a veces el ego nos juega ese pequeño juego en el que nosotros decimos, ay, hay personas tóxicas, existen esas personas que me sacan de mi nivel de tranquilidad, de emocionalidad. Y esto es lo que quiero que empecemos nosotros a trabajar, porque no es que hayan personas tóxicas, es que nosotros dejamos que nuestra energía se una con esa energía y nos dejamos bajar la emoción, nos dejamos bajar esa emocionalidad alta en la que estamos, esos buenos deseos, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces les vamos a dar cuatro pasos sencillos con los que ustedes pueden bloquear ese tipo de energías. Exactamente. Entonces, bueno, Caro, empecemos por esos pasos. Antes que todo, yo les quiero recordar que lo que vamos a aprender hoy no es de pronto cómo cambiar el mundo, sino cómo cambiarnos a nosotros mismos, porque nosotros todos los días estamos en un constante aprendizaje. Lo digo yo, lo dice Caro, ¿cierto? Estamos siempre aprendiendo y vamos a muchos lugares y conocemos gente y aprendemos cosas nuevas y de todos aprendemos. Entonces nos hemos dado cuenta que a veces la toxicidad de las relaciones es porque hay algo en mí que estoy viendo en el otro, ¿cierto? Como lo dice el Ho Oponopono, ¿cierto? Como perdonar lo que hay en mí que hace que yo vea que alguien está no en sintonía conmigo. Entonces, yo también los quiero invitar para que vengan a ese taller del 31 de enero, que es Sí. cambiar del negativo al positivo, que de eso se trata también, de conectarnos con lo positivo de ahora en adelante. Y las personas interesadas en hacer el diplomado en PNL, las personas de Cartagena, de Nariño, de Aruba, también nos pueden escribir acá. Hay muchos estudiantes conectados acá que nos están dejando mensajes. Saludémosles acá un momentico antes de comenzar con esos cuatro pasos, aprovechando que se acabe de unir la gente. Qué bueno que compartan ese Facebook Live, porque yo creo que entre más personas estemos vibrando en armonía y positivos, pues mucho mejor es a este mundo. Entonces, Lida Forero Castellano nos dice, hola, saludos, Dios los bendiga y gracias a todos. Se me movió acá. Gracias por todos sus consejos, los pongo mucho en práctica. Muchas Gracias, Lida, gracias. por escucharnos. Aquí está Lina Marcela Cardona, que es una estudiante de nosotros del viaje al Samadhi, Diana Arbeláez, que está haciendo practitioner y también hizo viaje al Samadhi, que está haciendo Judy también está máster. por acá. Ay, qué Ay, bueno. Judy, saludes. Judy Paola. Luz Bueno. Amparo Valencia, que también hizo máster con nosotros, nos dice un saludo, Caro y Felipe, me encanta escucharlos y me encantan los temas, gracias. Bueno, y recuerden que si no los saludamos es porque ya se conectó mucha gente y el Facebook no nos da tiempo de ver quiénes se Así que los conectaron. saludamos a Pero a todos todos. los tenemos en el corazón. Y hoy es un día muy especial, Caro. Hoy es el Día de los El Día Reyes de los Reyes Magos. Magos. Es un día muy energético. Es un día que en la religión católica y en otras religiones se llama un día como de transformación. Entonces, hoy vamos a reconfirmar las relaciones. Entonces, Caro, ¿cuál es el primer paso para tener esas relaciones armoniosas? Eso, entonces vamos a hablar de una ley de la armonía, de cómo ponernos en armonía para que
lleguen cada vez más a nosotros personas que estén en esa misma armonía, personas que en lugar de hacernos oposición, se vengan para el lado de nosotros y nos acompañen y nos apoyen en todo lo que nosotros estamos en este momento organizando, en todas esas metas que tenemos, en esa armonía en la que queremos vivir y en esa felicidad. Entonces, es muy importante que ustedes primero sepan que todo tiene que ver con nosotros. Así que el primer paso es la conexión con nosotros mismos a través del amor propio. Si tú quieres estar en armonía, lo primero que debes hacer es ponerte a ti como primera persona. Es ponerte a ti como esa primera persona que es la más importante de tu vida. Cuando te pones a ti en primera persona, esto no quiere decir que vayas a bajar a los demás, porque ese es un punto que viene a continuación. Quiere decir también que te estás dando a ti la prioridad, porque tú tienes tus propios sentimientos, tú sabes qué te conviene, qué no te conviene, y nadie va a saber mejor que tú qué es lo que necesitas. Entonces, lo primero es que tú te pongas en esa armonía, que tú digas, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Por ahí he escuchado hoy, o también ponían un post como aprender a decir no. Es muy importante decir esto no me gusta, esto sí me gusta. Comunicar. Porque a veces nos las quejamos y nos quejamos en lugar de ir a la persona y decir, no, ¿sabes qué? Es que esto no me gusta, no me estoy sintiendo bien. Y a veces la otra persona ni siquiera se da cuenta que tú no te estás sintiendo bien. Así que el primero es ponerte a ti como prioridad. Ponerte a ti como la primera persona que eres la persona más importante de tu vida. Muy bien, Caro, muchas gracias. Entonces, tomar nota, primero, yo como prioridad en amor, listo. Ahora voy a darles otro punto, el segundo punto, y es entender que todos estamos interconectados, listo. Entonces, por física cuántica, por energías, por la espiritualidad, todos tenemos una conexión con el todo, con el universo. Y a través de esta conexión todos estamos también conectados con Dios, ¿listo? Entonces, esa analogía, esa metáfora que nos trae la espiritualidad y las conexiones nos lleva a que nosotros somos seres que podemos sentir lo de las otras personas. Podemos también involucrar en los cambios o en el estado de ánimo de otra persona, ¿cierto? Entonces, a veces nos pasa que, por ejemplo, vemos un familiar o vemos a alguien de nuestro trabajo, entramos a una reunión y nos sentimos mal, es porque esa energía que de pronto yo tengo ya preparada para este evento también hace que esas personas reaccionen de esa manera. Entonces, te pregunto algo, ¿tú cómo te sientes cuando vas a entablar una entrevista, una reunión con alguien? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Estás prevenido? ¿Cierto? Esto predispone las energías de las otras personas que te van a recibir inmediatamente. Entonces, segundo, vamos a entender que estamos todos interconectados. Todos los seres humanos con los seres vivos estamos interconectados. Sí, así que como tú llegues donde una persona, si estás juzgando, si estás pensando mal, si estás pensando esto me va a salir mal, pues eso es como esa persona va a empezar a reaccionar contigo. Y por eso es que nos encontramos personas tóxicas, porque llegamos predispuestos a decir, ah, esta persona es tóxica, qué pereza llegar a este lugar. Entonces, este segundo punto de que estamos interconectados, es muy importante saber que la otra persona vibra según lo que yo estoy vibrando. El tercero, entonces. Ah, pero ven, demos un saludito. Okay. Claro, por acá se ha conectado muchas José. Personas. Vamos a saludar acá. Claudia Ocampo, a Francis de Silva desde Estados Unidos nos saluda. Francis, un saludo. En estos días tuvimos una reunión con unas personas que venían de Estados Unidos y desde Australia también nos siguen, nos ven. Entonces, muy agradecidos con todas estas personas que han transformado sus vidas con Libremente. Carmina Perafán nos manda un saludo desde Cali, qué rico. Pronto iremos a Cali. También saludos a Carlos José García, a mi primo, lo quiero mucho. También a Mónica Cabeza, un abrazo. Bueno, hay muchas personas, Alexandra Montoya, que nos dice que qué rico vernos y como siempre toda la energía y enseñándonos maravillas. Muchas gracias, Alexandra. De eso se trata el aprendizaje de Libremente y de todas las técnicas que manejamos nosotros, que ustedes las aprendan y que ustedes se den ese regalo también. Empezando año, yo recuerdo que hace unos años, pues, y todavía lo hago, pero empezando año era la época de las promesas y yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer una cosa, la otra. Y empezaba a estudiar inglés y a los 15 días dejaba de estudiar. O empezaba el gimnasio y me dejaba.
Entonces hay algo más allá, que es lo que aprendes en PNL o con nosotros, que es cómo sostener un aprendizaje, cómo sostener una relación de pareja, cómo llevar a largo plazo un proyecto empresarial, un negocio, ¿cierto? Todo eso lo aprendemos con programación neurolingüística. Entonces esta época es muy buena para las personas que quieran saber qué estudiar o algo. Libremente tiene una gran gama de productos, desde certificaciones especializadas, talleres para padres, tenemos talleres en ventas, tenemos el viaje al Samadhi, que es un taller vivencial, ¿cierto? Entonces hay de todos los productos, pueden visitar nuestra página libremente.co, también en Facebook, en Instagram pueden ver lo que tenemos. Y las hay gente que me dice, ay, ¿cuándo van a venir a Bogotá? ¿Cuándo van a venir a tal lado? Pues les cuento que hay personas que vienen desde Estados Unidos, desde otras ciudades, a hacer nuestros cursos, porque también vale la pena, como dice la propaganda, péguese la voladita, ¿cierto? O sea, vale la pena darse esa escapada y aprender más. Y recuerda que cuando inviertes en ti, eso nunca lo vas a perder, siempre quedará en ti. Y tenemos varios de fines de semana a los que pueden venir. Bueno, entonces, vamos al tercero, que es reconocer que todo depende de ti, que tú tienes el poder de crear tu propia realidad y reconocer que tú eres la fuente de la que emana todo lo que pasa alrededor tuyo. Entonces, cuando reconoces esto, te das cuenta que lo que pasa alrededor es producto de algo que está pasando al interior tuyo. Y por eso es tan importante empezar a conectar bien con esas otras personas. Empezar a que primero el amor propio, me amo a mí mismo, pero también como me amo a mí mismo puedo amar a esas otras personas y puedo empezar a pensar positivo de esas personas. Cuando lanzamos un juicio negativo, cuando lanzamos odio a las otras personas, esto se devuelve hacia nosotros porque el universo dice, ok, eso es lo que tú quieres. Y se devuelve a través de otras personas, de otras situaciones. Y por eso es tan importante que una resolución muy grande de este año sea evitar juzgar a otras personas. Evitar esos malos juicios, evitar criticar, evitar lanzar o tener odio hacia otras personas. Y cuando tú reconoces que todo es parte del aprendizaje, que tú eres la fuente, es muy fácil transformar eso que está pasando negativo por cosas positivas. Porque entonces se transforma ese odio, ese juicio, ese resentimiento por un poder que tú dices, a ver, yo creé esto, está bien, me perdono por haberlo creado y empiezo a crear otra cosa nueva. ¿Qué quiero crear? ¿Para qué creé esto? ¿Para qué empecé yo a pensar mal de esta persona? ¿Qué me está enseñando esta situación y cómo puedo transformar eso que está sucediendo? Muy bien, Caro. Excelente ese aporte. Entonces, este punto se conecta con el pasado. Con el anterior. Que es que todos estamos interconectados y que entonces todo lo que pasa en mí está pasando hacia otras personas, ¿ok? Por acá dice Francis de Silva, eso me gusta, yo juzgo mucho, quiero transformar eso, gracias. Muy bien, entonces es muy fácil transformarlo, es empezar a revisar esos pensamientos y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo pensar positivo de esa relación? ¿Cómo me puedo poner en los zapatos preguntas de esa persona? Sí. Que te hagas preguntas. Que me hago preguntas y me puedo poner en el lugar de esa persona y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando mal de esta persona? ¿Cuál es la situación de esta persona? ¿En qué se encuentra? Y así, poniéndome en los zapatos del otro, me puedo dar cuenta de cuál es su intención positiva, cuál es ese amor. Y todo eso tiene que ver mucho entonces, porque ya vamos a pasar al cuarto punto, que es cómo salirte de ahí, cómo atraer personas positivas a tu vida y de esa forma entonces cambiar todo esto. Entonces, todo esto que te dijimos ahora es como todas esas bases que tienes que tener en cuenta para poder empezar a transformar la forma como las otras personas se están relacionando y lo que estás atrayendo. Entonces, revisamos los puntos. Claro, entonces el primer punto es... Entonces el primer punto, ay se me olvidó mamá. El primer punto es aceptar lo que yo soy, el amor que yo tengo en mí mismo. Ponerme a mí y ponerme como yo de primero, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver, yo quería aclarar algo ahí con respecto al curso de milagros. El curso de milagros nos invita mucho a amarnos y esto no va desde el ego. El ego, a veces confundimos ser egoístas con amarnos y no, eso no tiene nada que ver.
Ser egoísta es otra cosa. Lo que estamos trabajando nosotros es el amor propio. Tú no puedes recibir lo que no has dado y no puedes esperar a que te den lo que nunca te has querido recibir. No sé si les ha tocado ver personas que son muy maltratadas. Por ejemplo, nosotros con nuestro perrito, nos ha tocado ver a veces perritos maltratados y esos perros tú te les acercas y ellos son con miedo. O sea, ellos son un animalito, pero nosotros también tenemos esa parte animal. Son con miedo al amor, con miedo al, ¿cierto? Porque rechazaron, no les enseñaron a amarse. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es amarte a ti mismo y darte ese primer lugar. Segundo. Así es. Y en ese amor propio yo quiero ampliar un poquito lo que estás diciendo, que me parece muy interesante y muy importante, y es el ego. El ego busca es como que yo soy el primero, yo soy el único que sé, yo soy lo máximo, no hay nadie mejor que yo. Y este es un amor desde el ego. ¿Cómo evitar amarnos desde el ego? Es aceptarnos a nosotros mismos diciendo, a ver, yo tengo estas cualidades y también tengo estas debilidades y está bien. Y está bien. Ajá, no hay ningún problema. Y todos los días me amo más. Exacto. Un ejercicio muy bonito para el amor propio es mirarte al espejo, decirte cosas bonitas, es acariciarte a ti mismo de vez en cuando, tu carita, tu cuerpo, cuando estés bañándote, cuando estés en las mañanas, darte mucho amor. Listo. Bueno, segundo. El segundo propio, el segundo, segundo punto. Segundo punto. Es aceptar que estamos todos interconectados. Estamos todos interconectados, listo. Tercer punto. Entonces que todo lo que pasa aquí es un reflejo de allá. Es un reflejo de allá. Y el tercer punto es saber que nosotros somos la fuente de todo lo que pasa. O sea, que yo soy el creador de mi vida. Y yo soy el que todo lo que pasa a mi alrededor tiene que ver conmigo. En algún momento lo pensé, en algún momento lancé ese pensamiento al universo y eso es lo que estoy regresando. Y aquí es muy importante entonces que empecemos a amar al otro, empecemos a aceptar al otro como a nosotros mismos. Exacto. Y yo, por ejemplo, veo, Caro, que hay personas que tienen una continuidad de eventos que les pasan negativos. Y es porque ellos se predisponen. A mí hay personas que llegan y me dicen, pero Felipe, yo vivo diciéndome cosas bonitas, yo por la mañana me levanto y, ¿cierto? Miren que eso es muy desde el comportamiento. Entonces, yo hago yoga, yo como muy bien, yo no bebo, y a mí porque me pasan cosas malas, ¿cierto? Pero creen que de pronto el comportamiento, o sea, tú sí lo haces a conciencia. Tú comes bien porque te gusta y porque sabes que te amas, o porque te lo dijo el médico. O tú estás haciendo un cambio en tu vida porque te lo dijeron y así tiene que ser, o qué es lo que lleva en el fondo. Entonces, de esto se trata de una transformación en el amor. No es una transformación porque me va a dar un paro cardíaco o porque no, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a vibrar en el amor, que ahora estábamos leyendo un texto muy interesante, cuando vibramos en el amor, atraemos solamente esa vibración. Entonces no vamos a tener eventos negativos en nuestras vidas. Lo único que va a sonar, las únicas canciones que vamos a bailar y que van a sonar a nuestro ritmo son las que suenen con amor. Entonces alguien que está irritado, alguien que está, no te va a abordar. Inclusive, no sé si les ha pasado que en sus trabajos o en la universidad o en el colegio, tenían un amigo que era el bonachón, que nunca había manera de pelear con él. O sea, él tenía su programa dentro de él, ya venía con un programa instaurado de amor que no tenía que ponerse a pelear. Listo. Entonces, ¿son las que van al canopy? No. Qué pena. Bueno, muy bien, es que íbamos a montar en canopy, pero no, ya no. Bueno, entonces es muy importante que cuando empezamos nosotros un curso de programación neurolingüística, cuando empezamos a hacer este cambio de conciencia, que nos permite esos saltos cuánticos, o sea, que nos permite todas esas cosas maravillosas, empezamos a veces, como decía Felipe, a comportarnos muy bien, pero a juzgar a las otras personas. Y eso es lo que debemos de parar inmediatamente en este tercer punto, evitar el juzgar y más bien pensar desde el amor hacia esas personas. Muy bien, pasemos al cuarto. Muy bien, entonces el cuarto punto es a conectarnos con las cómo conectarnos con las personas, ¿cierto? Y esa es la magia de la PNL, listo. Entonces empieza Caro, que es nuestra experta. A ver, los dos. Uno de los expertos. Entonces lo más importante es pensar cosas positivas de las otras personas. Y en lugar de ser diferenciadores, o sea, de fijarnos en la diferencia, en lo que está mal, en lo que no concuerda con otras personas, empezar a encontrar esos puntos de encuentro.
esos puntos en los que, uy, ¿qué nota esta persona? Me gusta esto. ¿Qué nota? ¿Cómo piensa esta persona? Qué rico esta persona, cómo es de amable conmigo. Y cuando hacemos eso en programación neurolingüística, es algo que llamamos rapport. O sea, que entramos en sintonía y armonía con la otra persona. O sea, que yo llevo a esa persona a mi comunicación. No voy yo hacia ella. No, se busca es que, o sea, yo traigo a la persona a mi bienestar, en lugar de dejar que la otra persona me lleve a cualquier malestar. Y me contamine. Ah, ok. Así es. Entonces, si alguna persona está en negativo, es porque de pronto se empezó en mí como un pensamiento por allá lejano. Y lo que tengo que hacer es, bueno, me reconecto. Me reconecto desde el positivo, empiezo a encontrar puntos de conexión con esas personas y así entro en rapport y entro en sintonía con esas personas. Y cuando empiezo a entrar en sintonía con todas las personas que hay alrededor, empiezo a entrar en sintonía con el universo y empiezan a pasar las cosas mágicas. Por eso es tan importante esto que les estamos diciendo hoy y quiero que lo compartan ustedes en sus redes con otras personas, porque cuando empiezas a vibrar en sintonía con el universo, todo empieza a fluir de manera maravillosa. Y ahí es que llega la abundancia, ahí es que llega esa ley de atracción que empieza a potencializar y que todo lo que tú quieras positivo empieza a sintonizarse contigo. Entonces, sintonizarse desde el positivo con todas las personas que hayan alrededor y con todo lo tuyo es de lo más importante que hay. Hay algo para sintonizarse en positivo, además de hacer rapport, es conectarte con esa fuente divina del creador. Nosotros todos venimos de una creación. Esa creación puede llamarse universo, puede llamarse Dios, puede llamarse fuente universal, como tú quieras llamarlo. Empezar a reconocer que nosotros somos parte de esa gran fuerza y que tenemos esa misma fuerza creadora hace que también nos sintamos en paz y en armonía y en mejor relación con las otras personas. Puedes hacer algo muy sencillo y es empezar todos los días a afirmar. ¿Qué afirmaciones podemos hacer? Por ejemplo, estoy en sintonía con el universo, soy parte del universo, soy parte de Dios y tengo esa esencia divina en mí. Cada vez esta esencia divina empieza a crecer más en mí, ¿ok? Cada pensamiento, cada acto que se realiza es en bondad del universo y de Dios. Así es. Y puedes hacer un ejercicio muy bonito que es entrar en meditación, cerrar un momentico los ojos y sentir como una chispa divina que está en medio de tu pecho empieza a vibrar y esa chispa divina es esa parte de Dios y esa parte de la que tú estás hecho. Y esa chispa divina empieza a expandirse y empieza a conectarse contigo y con todo lo que hay a tu alrededor y terminas fundiéndote con el universo, fundiéndote con la naturaleza, fundiéndote con todo lo que pasa, dándote cuenta que tú eres parte de ese universo sagrado, que tú eres sagrada, tu corazón es sagrado, tu cuerpo es sagrado, todo es sagrado y todo lo que hay alrededor también. Bueno, Caro, yo quería contarte que yo aprendí, a mí me sirvió mucho la técnica de rapport. Cuando yo trabajaba en el banco, yo la utilicé mucho con mis clientes, la utilicé mucho con mis jefes y creo que establecí una muy buena relación. Los invito a todos, esta herramienta la aprenderán en el diplomado de PNL, en la maestría que vamos a hacer. También van a conocer cómo reintegrar las relaciones, cómo vivir mejor las relaciones y el amor propio en el viaje al Samadhi. Recomiendo de todo corazón el viaje al Samadhi. Qué gran producto el que tiene Libremente. Es hermoso. Qué gran taller. Las personas que entran salen renovadas. Acá hay muchos conectados, me imagino. Son talleres donde encontramos todo a través del amor. No hay confrontación. Nadie va a chillar o a ponerse o le van a dar palo o algo, como dicen por ahí. No, es desde el amor. Van a transformar su vida de una manera muy fácil, muy divertida y van a encontrar que ustedes van a cambiar sus vidas. O sea, yo que he visto, por ejemplo, en las personas que hacen el Samadhi, a los 15, 20 días empiezan a escribirnos, me pasó esto, qué chévere, lo que yo quería, ¿cierto? Entonces hay una continuidad. Hemos tenido varias personas que cambian de trabajo, les llegan trabajos maravillosos, les la pareja, mucho más, los negocios, les llega abundancia. La salud. Sí. Hay algo muy bonito y es que es un viaje. Entonces, porque las personas a veces dicen, pero póngale que es solamente un taller y ya. Les decimos, no, porque es que esto fue creado también basado en nuestro viaje a India. Entonces queremos que ustedes aprendan desde esa metáfora del viaje, porque viajar es delicioso. Yo creo que
a la mayoría de las personas nos gusta viajar. Aquí estamos nosotros de viaje. Estamos viajando, por ejemplo, en este lugar paradisíaco en Cocorná, ¿cierto? Y eso es lo que queremos que la gente se lleve. El pasar en la vida es un viaje. La vida también se puede ver como una obra de teatro, un viaje. Tú sales después y te vas y vuelves a otra obra, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el viaje del Samadhi. Es una muy bonita. Yo quiero decirles algo, y es que hay muchas veces, y los mismos participantes del viaje al Samadhi nos decían, es que no sabemos qué es transformarnos en amor. Y la verdad es que es una técnica muy novedosa, porque las personas a veces no conocemos qué es liderar al otro desde el amor, guiar al otro desde el amor. Y cuando aprendes a liderar desde el amor, llevas todo esto a toda tu vida, a todo nivel. Entonces empiezas a llevarlo a todo. Lo que estamos hablando hoy de armonía, aprender a vivir en armonía, se trata de esto. De que si tú vives un viaje como el viaje al Samadhi, después haces practitioners, después master, aprendes a que esto sea algo de todos los días. Que sea algo que tú compartes todos los días con todas las personas porque aprendiste a vivir en amor y a comunicarte desde el amor. Entonces, si quieren, aquí varias personas nos estaban hablando de qué bonito es esa meditación. Todo esto lo vas a ver en el viaje al Samadhi, donde trabajamos desde la espiritualidad, desde esa conexión con nuestro ser divino. Desde todo eso trabajamos una transformación interna desde el amor. ¿Ok? Bueno, leemos aquí los que están ya para despedirnos. Vamos a darle gracias a todas las personas que se conectaron en este Facebook Live. Agradezco mucho a Francis de Silva que nos nutrió con sus preguntas, acá estuvo interactuando, eso se trata en estos Facebook Live. Un saludo a Marta, mi tía. Un saludo a Marta Giraldo, un abrazo bien grande. Se conectó también Sandra Quiroz, un abrazo a Beatriz Agudelo, que nos encanta escucharlos, gracias por los mensajes tan positivos, muchas gracias a ti también, Beatriz. Tenemos a Alexandra Montoya, que delicia verlos como siempre con toda la energía y enseñando maravillas. A Lina Marcela Cardona, que es una viajera del Samadhi, acá nos manda bendiciones, besos, abrazos, de todo. Francis, muy rico que disfrutaste también de este proceso, de este corto Facebook Live. Pues imagínense, si así son 25 minutos, ahora cómo será todo un fin de semana de transformación. De eso se trata. Y quiero desearles en el día de hoy, hagan una meditación bien chévere, enciendan una vela blanca, pongan esas intenciones que tuvimos en fin de año o en la Navidad y refuercen esas intenciones el día de hoy para que quede bien sellado ese pacto con el universo, con Dios. Y recuerden que ustedes son merecedores, somos hijos de Dios, somos abundantes de nacimiento, nacimos y somos diseñados para ser felices. Así es, aquí Francis dice, quiero darle todas estas cosas maravillosas a tus hijos. Yo les cuento algo, cuando ustedes empiezan un viaje al interior de ustedes, como es este viaje al Samadhi, que es el que nosotros recomendamos, o empiezan, si quieren vayan a los talleres cortos del negativo al positivo el 31, empiezas a transformar tu ser y eso lo empiezas a llevar automáticamente a tu hogar y a tus hijos, porque tus hijos se transforman a través de lo que ven en ti. Los hijos copian todo, tienen células espejo, que aprenden es del comportamiento y de lo que ven en sus padres. Y por aquí nos pregunta que cuenten qué es el viaje al Samadhi. Les contamos rápidamente. Pero la semana entrante, si ustedes desean, pueden escribirnos. Va a haber una charla donde les vamos a enseñar cosas, vamos a hacer algo muy chévere y vamos a introducir el Samadhi. Vamos a hacer una charla el 11 de enero, la semana entrante. Se pueden inscribir, nos pueden dejar acá quienes quieren información y por el inbox de Libremente nos pueden dejar su teléfono para contactarlos y reservarles el cupo. No tiene ningún costo, listo, esta charla. Vamos a tener varias charlas en la semana Libremente, normalmente va a salir la próxima semana sale la información para que estén muy pendientes. Son charlas gratuitas para que vengan y nos conozcan y se den la oportunidad de aprender y traigan a sus familiares. Sin embargo, le quiero contar rápidamente para las personas que viven fuera de la ciudad y que de pronto no nos pueden acompañar a las charlas, pero que sí se pueden pegar la voladita para un fin de semana del Samadhi. El Samadhi empieza el 30 de enero, son 4 fines de semana donde pasamos por diferentes experiencias. En la primera aumentamos amor propio, aumentamos la seguridad personal, te das cuenta que eres el creador de tu vida, te enseñamos cómo hacer metas y objetivos, cómo crear tu propia vida a través de tu mente. En el segundo nivel trabajamos relaciones, todo tipo de relaciones, mamá, papá, lo sanamos. Sanamos también relaciones anteriores con parejas y creamos esas nuevas relaciones desde el femenino y un masculino empoderado.
En el tercero trabajamos todo el tema de abundancia para que te conectes con esa abundancia del universo, para que te conectes con esta ley de la armonía donde todo se armoniza y se pone más bonito. Y en la cuarta trabajamos espiritualidad. Todo a lo largo estamos haciendo meditaciones, hipnosis, reprogramaciones con el inconsciente, donde vas a quitarte todas esas creencias limitantes en cada uno de estos temas, incluyendo la espiritualidad, que a veces tenemos muchas creencias limitantes con respecto a esto que se llama Dios, a esta fuente, y empezar a transformar todo eso para poder tener una mejor conexión y armonía a todo nivel. Entonces, bueno, ha sido un placer estar con ustedes aquí hoy. Les mandamos abrazos, besos, un feliz Día de Reyes para ustedes y esperamos que nos sigan acompañando en estos Facebook Live. Nos pueden seguir escribiendo, nosotros les seguimos respondiendo y estén muy atentos que van a salir en Facebook. Por acá dicen, me interesan las charlas, me regalan info. Sí, claro, van a estar muy atentos ahí en libremente.co, que ahí vamos a poner toda la información en la página de nosotros. Nos pueden hablar al WhatsApp, si no lo pueden poner ahí, al 313-735-2139, y nosotros desde ahí les mandamos la información que necesiten, ya sea del viaje al Samadhi, del practitioner, del diplomado o de las charlas que vamos a hacer la otra semana. Bueno, muchas gracias, los invito a que compartan estos Facebook Live con sus amigos, compártanlos en sus muros. También ahora que se acaba el Facebook Live va a salir un link donde te puedes abonar a que sigas teniendo la información de Libremente y te llegue a tu Facebook como notificación. También estamos en redes sociales, en lo que es YouTube, Instagram. Caro y yo también estamos, René, María Elena, Carolina Orejuela, Viviana Rojas, todos estamos acá conectados para que se contacten con nosotros. Gracias y qué bendición tan grande esta tecnología que la gente puede escribirnos. Sí, aquí dice Francis, si junto a varias personas pueden venir a Estados Unidos, claro que sí, podemos ir a cualquier ciudad. Si ustedes juntan más o menos entre 15 y 20 personas, podemos ir, nosotros también les ayudamos a hacer la publicidad. Entonces, qué rico. Francis, nos han hablado varias personas de Miami, entonces Miami es una parte donde podemos ir, o cuéntanos tú dónde estás por el inbox y con mucho gusto allá estaremos. Bueno, muchas gracias, bendiciones y que pasen muy bien en familia, con ustedes mismos. Muchas tareas para este fin de semana. Repitan el Facebook Live los que lo acabaron de sintonizar para que escuchen los pasos para trabajar este tema de hoy. Muchas gracias y bendiciones. Hasta luego.